¿Sabías que? Las princesas Disney son personajes ficticios creados por The Walt Disney Company. Cada una de ellas proviene de distintas regiones y culturas, y sus historias están basadas en cuentos de hadas, leyendas o historias populares de diferentes partes del mundo. El origen de Cenicienta está un poco peleado, pues hay quienes dicen que es de Francia y otros que es de Alemania. Existen varias versiones de esta historia, sin embargo las más populares son las del francés Charles Perrault, y la de los hermanos Grimm, quienes son de Alemania. Hay que destacar que el castillo en el que se inspiró Disney para crear el de Cenicienta es el Neuschwanstein, que se encuentra en Alemania. Blancanieves está inspirada en un cuento de los hermanos Grimm, quienes a su vez, se dice, se inspiraron en la historia de María Sofía von Hertal. Era hija del príncipe Philip Christoph von Ertal, quienes vivían en el poblado de Lohr, junto al río Meno, en Alemania. Actualmente se puede visitar el poblado de Lohr, también llamado Lohr am Main. Se encuentra a poco más de una hora en automóvil. En Lora-Main pueden visitar el Museo del Spessert, el cual solía ser el castillo del príncipe Philippe Christophe von Hertal. En este sitio pueden ver al supuesto espejo mágico. La historia de Aurora, conocida como La Bella Durmiente, está inspirada en el cuento del escritor francés Charles Perrault, La Bella au Bois Dormant. Se dice que el castillo de Aurora está en el Valle de Loira, en Francia, y se trata del Château d'Uce, un castillo construido entre los siglos XV y XVIII. Otro dato curioso es que el castillo de Disneyland Paris está inspirado en La Bella Durmiente, de hecho, en sus vitrales verán fragmentos de la película. La Bella y la Bestia se desarrolla en un pueblo francés, y es uno de los filmes donde es más evidente la parte del mundo en donde se desarrolla. Basta con poner atención en el diseño de las casas, los nombres de los personajes y sus canciones que tienen palabras en francés, como el tema, Belle. Se dice que el castillo de Chambord, en el Valle de Loira, sirvió de inspiración para crear el castillo de la Bestia. Rapunzel es la princesa del filme Enredados, el cual está inspirada en el cuento Rapunzel de los hermanos Grimm. No existe un sitio en específico que reclame ser lugar de nacimiento de esta princesa, sin embargo, al ser un cuento de los hermanos Grimm, se le da su origen en Alemania. La historia de Ariel, la sirenita, está basada en un libro del autor danés Hans Christian Andersen. Al ser una historia danesa, el origen de Ariel es de Dinamarca. Incluso, en la ciudad de Copenhague pueden encontrar una escultura de la sirenita de Hans Christian Andersen. La princesa Jasmine, de la película Aladdin, vive en Ágraba, una ciudad ficticia. Sin embargo, debido a varios elementos que aparecen en el filme, sabemos que este lugar se encontraría en Oriente Medio. Por la canción Arabian Nights, podríamos suponer que Ágraba estaría en Arabia Saudita, sin embargo, la mejor versión es que se refiere al desierto árabe, que abarca prácticamente toda la península arábiga, donde se encuentran Arabia Saudita, Jordania, Irán, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos. La princesa Tiana, de la película La princesa y el sapo, es originaria de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. En el filme se nota claramente que Tiana vive en Nueva Orleans, tanto por el diseño arquitectónico de los edificios como el clásico jazz, muy famoso en esta zona de Estados Unidos. Pocahontas, hija de un jefe algonquino de Virginia. Los algonquinos son un grupo de pueblos nativos de Estados Unidos, Canadá y el norte del estado de Coahuila, en México. Ana y Elsa está basada en el cuento de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Se dice que Arendel está inspirado en el poblado Arendal, en Noruega, mientras que para el diseño del fiordo, se dice que Disney se inspiró en el fiordo de Nairoi, en Noruega.